Escuchen, chicos. Vengo a ustedes, pero no con buenas noticias. Los de la Casa de Campo de verdad los odian. Así que el Maestro Mike y las ratas decidieron llamar al Escuadrón Antizombies. Chicos, el escuadrón vendrá mañana y no tendrán piedad. No sabía cómo ayudarlos, así que decidí venir a advertirles. Gracias, mascota. Sí, la situación se nos complica un poco. Chicos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues yo me iré a casa, pero no sé cómo ayudarlos. Oh, pues claro, es divertido vivir en otra casa. ¿Y vamos a dejar que acaben con nosotros? Rayos, chicas, no teníamos que convertirnos en unas zombies. ¿Qué pasa si también acaban con nosotras? No podemos escapar porque no tenemos otra casa. Porristas, nos tienen que ayudar porque esto fue su culpa. Escucha, Sara, ahora tenemos los mismos problemas que tienes tú. Aunque yo no los tengo porque sigo siendo humana. ¿Cómo elegir una manicura que definitivamente se adapte a mí? ¿Blanca, rosa o tal vez oscura? ¡Oh, lo sé, queridos míos! ¡Pueden ayudarme! Descarguen mi nuevo juego llamado Diana City y experimenten con mis uñas en el salón de belleza. Compartan sus selecciones y díganos cuál es su color favorito. Enlace al juego en la descripción. Escuchen, chicos, pelearemos con los de la Casa de Campo, porque con esto ya cruzaron el límite. ¿Y cómo harán para detener a esos humanos enojados? Sí, los zombies son un reto, pero los humanos son peores. Escúchenme, conejitas, creo que tienen que volver a la Casa de Campo para controlar la situación, porque ha sido un desastre sin ustedes. Mascota, nadie nos va a aceptar si somos zombies. Chicas, podemos maquillarlas. Mari, para poder cubrir bien estas caras, necesitaremos kilos de maquillaje. Chicas, ya no hay otra forma. Hoy las esperaré en la Casa de Campo porque mañana podría ser muy tarde. Entonces, chicos, necesitamos tomar una decisión. Chicas, ¿qué otra opción tenemos? Hay que detener a los de la Casa de Campo. Llevaron esto demasiado lejos. Sí, los detendremos. Así que Sara, Zack, Zachary y Zeke, ya no se preocupen por esto. Se arrepentirán en la Casa de Campo. Uno para todos y todos para uno. Rayos, Nastia, este maquillaje me está quemando la cara. Escucha, Zack, ya deja de quejarte. Soy una zombie y tú un humano. Hasta que seas un zombie, usarás ese maquillaje. No, esperen, chicas. Si regresan a la Casa de Campo, ¿significa que nuestras relaciones acaban? Sí, que escucha, no pienses eso. Solo queremos ayudarlos. Yo confío en las chicas. Son poderosas. Y ahora, chicas, tenemos que buscar todo el maquillaje que hay en esta casa. Sí, cubriremos nuestras caras blancas e iremos a la Casa de Campo a resolver esto. Soy el único que cree que perdimos a las chicas. Escucha, Zack, no tenemos otra opción. Mañana perderíamos la casa y nosotros no tenemos dónde ir. Y las chicas nos aman, este no es el fin. Rayos, me siento tan inútil con esta situación. Zachary, no podemos contra los humanos. Podemos infectarlos. Le prometimos a las chicas que no lo haríamos. Ya, chicas, hoy contaremos cuántos chicos y chicas tenemos. Los chicos no vivirán con nosotros desde mañana y por fin tendremos retretes limpios. ¿De verdad creen que eso es buena idea? ¡Nos aburriremos tanto sin los chavales! Ellos se van y nosotras nos quedamos aquí. ¿Y si las ranas nos mudamos con los muchachos? ¡Ranas, no pueden! Muy bien, un escuadrón vendrá mañana para deshacerse de esos zombies. ¡Y la casa estará vacía para los chicos! ¡Así que empiecen a empacar! ¡Sí! ¡Y mi auto volverá a ser mío! Espera un momento, ¿eso significa que a las conejitas también las van a sacar? Si son zombies, tendrán que sacarlas. Tomás, vamos a vivir juntos. ¡Yo no me quiero ir de la casa! ¿No me podría quedar en la Casa de Campo? ¡No puedes! Tengo una pregunta. Si los chicos se van, pero las chicas se quedan, ¿cómo van a hacer los chicos para comprar los productos? ¡Nosotros necesitamos un tráiler! Yo lo necesito para venderle a las chicas. ¡Yo para los chicos! ¿Y acaso los chicos no podrán venir? ¿Estará prohibido? Sí, no hay problema. Podemos venir a la casa. No quiero vivir en otra casa. Me gusta mucho esta. Ya, les guste o no, los chicos tenían que vivir en otra casa desde el comienzo. Pero no sabíamos que había unos zombies viviendo en la casa de los vecinos. Pero para mañana ya no estarán. ¿Dónde están los basquetbolistas y la mascota? Seguro están entrenando. Ya, díganle a los basquetbolistas y a la mascota esta nueva información. Bueno. Vale. Che, ¿por qué complicarlo? ¿Por qué mejor no traer otro tráiler? Siento que algo raro está pasando en la Casa de Campo. ¡Demonios! Si los chicos y las chicas viven separados, nuestra oportunidad de conseguir novio se reducirá a cero. Sí, será casi imposible. Sí, pero no tenemos otra opción. Yo le pedí a una estrella que me diera un novio en estas vacaciones de verano. Pero ahora no lo tendrás. Karina, ¿cómo viviré sin ti? Tú vendrás a mi ventana por las noches y yo te daré comida muy sabrosa. Karina, voy a extrañarte. Karina, tranquila, yo iré con él a tu ventana. Mi corazón está latiendo rápido. Dime, ¿será porque pronto vas a recuperar tu auto? ¡Sí! ¿Y por qué nos quedaremos con el cuarto más grande? ¡Sí! Muy bien, chicas, ya estoy lista y nunca había usado tanta base en mi cara. Sí, te entiendo. Oh, chicas, sí lo cubrieron todo. Ya no parecen zombies. Chicas, al menos sabemos que ese curso de maquillaje no fue en vano. Muy bien, chicas. Ya es tiempo. Tiempo de detener a los de la Casa de Campo.
Chicas, ¿qué hay del maquillaje? Me lo llevo. Oh, ¿pero qué hacen todos aquí? No, pa, si no regresas, yo te amo y siempre te amaré. Diana, si tú no regresas, quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón y siempre recordaré esa carita. Nastia, si no regresas, te prometo que me convertiré en zombie y que siempre te amaré. Rayos, y ustedes son los mejores muchachos que podíamos haber conocido. Zachary, me vas a hacer llorar. Ya basta, chicas, ahómbrense porque hay que ir a la casa de campo. Por favor, chicas, resuelvan este problema. Sara, si te ayudo, es solo porque quiero a Zeke. Y yo lo hago solo por Zachary. Vamos a volver más tarde. ¿No deberíamos llevar el auto? No, pa, ¿por qué? Regresaremos más tarde. Pues, ¿y los padres de Diana? No lo sé, ya tenían que haber llegado. Chicos, yo les diré lo que pasó. Diana llamó a su mamá y le dijo: mamá, no creas nada de lo que dijo Michael, es un mentiroso. ¿Y a quién creen que le va a creer la mamá de Diana? Obvio que a Diana. Sí, Diana es complicada, siempre se sale con la suya. Y bien, basquetbolistas, ¿están perdiendo el tiempo? Tienen que irse a empacar. Vosotros ya no vivís aquí. ¿Qué? ¡Ranas, ya piérdanse! Mejor váyanse. ¿Están enfermas o acaso tuvieron una pesadilla? Deberían cuidar sus palabras, muchachos. El maestro Mike nos pidió que les dijéramos que desde mañana no vivirán en esta casa. Los zombies serán expulsados. Mañana vendrá un escuadrón para hacerse cargo de eso. Así que empaquen sus cosas, chicos. ¿Qué? Pero ahí están las porristas. Pero ellas ya no son humanas. Esto es un problema enorme. Problemas. Vayan a empacar sus cosas, basquetbolistas. ¿Y ahora qué haremos, muchachos? ¿De quién fue la idea de llamar a un escuadrón? No es obvio, de las ratas y mi tío Mike. Se acabó. Será adiós a Nopa y adiós a las porristas. No, tenemos que detenerlos. No importa si mi relación con Diana no existe. ¿Qué le voy a decir a sus padres? ¿Qué le diremos a todos los padres, no solo a los de Diana? Chicos, qué extraño que no nos hemos cruzado ni con una persona de aquí. Tuvieron la reunión, luego cenaron. Estarán por aquí. Bueno, vayamos a nuestro cuarto para decidir cómo ayudaremos a los zombies. Chicos, tenemos que hacer shh para no empezar un problema innecesario. Chicas, no dejen sus zapatos, no pueden verlos. Cierto. Maestro Mike, tenemos que revisar todas las habitaciones. Y los cuartos de los chicos van a ser de pero las chicas. Pero primero cambien las sábanas. Por favor, ayúdame con el bolso. ¡Rayos, chicas, las ratas, corran! Sí, maestro Mike, cambiaremos las sábanas. Y bien, ¿por dónde comenzamos? ¿En el primer piso? No, Yana, en el segundo. Entonces iré a comer algo. Está bien, maestro Mike. Oh, chicos, tuvimos suerte de llegar hasta acá, pero no podemos escondernos en el cuarto por siempre. Hay que decirles, tan solo intenten tocar la casa de los zombies. No, pa, eso no va a detener al escuadrón de mañana. ¿Y ahora qué haremos? Primero cerrar la puerta. Escuchen, chicos, hay que calmarnos e iremos al primer piso. Los reuniremos a todos y les diremos: chicos, lo sentimos, era solo una broma. Nunca fuimos zombies, era maquillaje. Y nuestros novios tampoco son zombies, era falso. Sí, tan solo queríamos asustarlos. Todo era maquillaje, una bromita. Sí, y tampoco tenían que llamar a un escuadrón especial porque pagaran una multa por una llamada falsa. Escuchen, ¿de verdad les creerán eso? Chicos, no lo sé, pero hay que intentar. Y si ellos no nos creen, pensaremos en otro plan. Pero vamos a salvar a nuestros novios. Escucho unos pasos acercándose. ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya, Yana, se ven normales. Chicas, ¿qué les pasó? Explíquenme qué es lo que pasa aquí. Oh, hola, ratitas. Sí, volvimos a la casa de campo. Perdónennos, nos dimos cuenta de que cometimos el peor de los errores. Nos dimos cuenta de que allá está bien, pero aquí es mejor. Escuchen, también terminamos con esos chicos. Además, nos dimos cuenta de que todos allá son mentirosos. ¿Mentirosos? Ya, chicas. Nada de lo que están diciendo tiene sentido. ¡Rayos, esos chicos nos mintieron! ¡No son unos zombies! Sí, querían impresionarnos. Por eso se inventaron esa historia y se maquillaban como zombies. ¿Mascota? ¿Mascota? Yo lo confirmo, ellos no son unos zombies, solo son estúpidos. Sí, son todos unos estúpidos. El tal sí que es el peor de estúpidos. Y Zachary es estúpido. Bueno, tenemos que encontrar al maestro Mike para explicarle todo esto. ¡Nosotras llamamos al escuadrón!
Creo que sí nos creyeron. Lo importante es que lo crea el maestro Mike. Y todos los demás. Karina, tranquila, yo cuidaré de Tomás. Nadie lo tocará. Gracias, Ryan, pero yo puedo cuidarlo por mí misma. Karina, te llamaré todos los días. Qué buen chico, Tomás. Llamadas y mensajes. Limonada. Aló, mamá. Nunca voy a encontrar a un novio. Todos los chicos se van a la casa de los vecinos. Patrick se queda conmigo. Shusha, Patrick tampoco se quedará. Todos tenemos que mudarnos. Kevin, en nuestro cuarto tienen que estar los basquetbolistas. Sí, nada de perdedores. Sí, así seremos geniales como ellos. Maestro Mike, ¿sabe que fuimos al cuarto a cambiar las sábanas? Y cuando entramos estaban las zombies. Ya, que ya no son zombies. ¿Eso qué importa? ¿Cómo que no? Pero llamamos a un escuadrón. Sí, llamamos. ¿Puede creerlo, Maestro Mike? ¡Ay! ¡Ratas! Fíjense por dónde caminan. Ustedes, fíjense por dónde caminan, basquetbolistas. Sí, por cierto, sus porristas volvieron. ¿Qué? La verdad es que no lo entiendo, pero las chicas ya no son zombies. Los vecinos nunca lo fueron. Y llamamos a un escuadrón. ¡Fue una locura! ¿Y dónde están? En su antiguo cuarto. ¡Míralos correr! Chicos, reúnan a todos. Tenemos una reunión. Es una reunión de emergencia muy importante. ¡Ya, chicos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¿Y ahora qué está pasando? Bien, la mudanza se pospondrá hasta verificar algo. Así que los chicos pueden ir desempacando por ahora. ¡Genial! ¡Demonios! Pensé que iba a recuperar mi auto. Y yo pensé que compartiría cuarto con Tomás. Chicas, muy bien, fue una victoria pequeña, pero al menos sí la ganamos. Pero, ¿saben? Creo que extraño mi piel normal en vez de mi piel pálida. Yo también la extrañaba. A mí me gustan sus caras normales. ¿Significa que nos quedaremos? Mari, no somos traidoras. Hay que volver con nuestros novios. Bueno, chicas, yo debería irme. Buena suerte. Muchachas, ¿de verdad regresaron? Regresamos. ¿Ahora qué planean en nuestra contra? ¿A qué servicio especial llamaron esta vez? Muchachas. Qué pálidos los veo, basquetbolistas. Bueno, este problema no es mío, yo me voy. ¿Qué tenemos que ver? Fue el maestro Mike y las ratas. Muy bien, terminar con esos chicos las volvió normales. Esos zombies eran lo peor, chicas, lo peor. En realidad, basquetbolistas, ustedes lo son. Y los zombies nunca existieron. Nuestros novios son normales. Y solo se maquillaban porque querían impresionarnos. ¿Qué? ¿Estaban saliendo con chicos normales? Si son normales, podemos darles sus pataditas. Chicos, calma. Acaban de llegar y ya buscamos pelea. ¿Saben, basquetbolistas? No nos importa quién llamó al escuadrón. Ustedes, el maestro Mike o las ratas. Solo espero que todos en la casa de campo estén listos para pagar una gran suma por esa llamada. Y ahora ya se pueden largar. Ya no queremos pasar más tiempo con ustedes. Sí. Claro, chicas, como descansan. Quieran. ¡Sí! ¡Por fin volvieron! Y por una razón. Debe ser que nos extrañaban. Muy bien, chicas. Tenemos que darles las buenas noticias a nuestros novios. ¿No podría ser mañana? No, va a ser hoy. Ellos nos están esperando y están asustados. Mari, deben estar preocupados. Rayos, chicos. ¿Y si las chicas no vuelven? Yo sé lo que es el escuadrón anti-zombies. Son horribles. ¿Y si empacamos nuestras cosas para irnos? No se alteren, las chicas lo arreglarán. Si no, podrían venir a mi casa. Y yo estoy segura de que sus chicas ya besaron a esos basquetbolistas y se olvidaron de ustedes. Escucha, Sara, calladita, te ves más bonita. Tú tienes que arruinarlo todo. No, yo estoy seguro de que nuestras chicas lo arreglarán todo. Ellas no regresarán. Estoy segura de que no regresarán. ¡Hola! ¡Ya regresamos! ¿Y qué pasó? ¿Resolvieron el problema? ¿El escuadrón vendrá mañana? Calma, muchachos. Respiren un poco. ¿Por qué nadie va a venir? Porque las chicas inventan cada estupidez. Escuchen, les dijimos que ustedes no son zombies. Que lo que hicieron fue mentirnos. ¿Cómo que mentimos? ¡Sí somos zombies! Sara, los de la casa de campo no necesitan saber esto. Tuvimos que decir eso para poder cubrirlo. Les dijimos que en realidad ustedes solo querían impresionarnos. Y por eso se maquillaron como zombies. Así que lo mejor sería que por ahora no salgan. ¿Y cómo me voy a ir a mi casa? Pues dormirás aquí. Cielos, chicas, ustedes son lo mejor del mundo. Gracias, chicas, por ayudarnos. ¿Ya no vendrá un escuadrón? No, no vendrá, y los otros tienen miedo por la multa. Y ustedes no se ven a lo grande. Solo que hay un problema. Nosotras ya no podemos quedarnos en esta casa. Nos quedaremos en la otra casa para poder controlar la situación. Y necesitamos mucho maquillaje para que nadie en la casa de campo descubra nuestra mentira. Oh, esas noticias no me gustaron. Pero no tenemos opción. Tenemos que aceptarlo. Chicos, vamos, vamos. Nosotros estamos muy orgullosos. Muchas gracias, muchachos. ¿Y ahora qué haremos? Volver con la basura. Estas vacaciones van a ser inolvidables. Chicos, pues denme gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuestros nuevos episodios. Los veré pronto y ¡adiós! Y dejen en los comentarios si les caemos bien. Sí, que todo va a estar bien.